Hace no mucho subí un vídeo hablando sobre mis tres primeras cámaras analógicas. Y en este vídeo quiero hablar del resto de mis cámaras analógicas, que son 11 en total. El vídeo sobre mis tres primeras cámaras analógicas lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. En ese vídeo hablo de estas tres cámaras, que son una Zenith, una Hacking y una Minolta. Pero en ese vídeo no mencioné. Esta. Realmente esta fue la tercera cámara que adquirí o que llegó a mis manos, pero como no la di casi uso, mmm, no la considero mi tercera cámara. La Zenith y la Hawking fueron un regalo de mi abuela y son las cámaras con las que me inicié en el mundo de la fotografía. Pero poquito después me compré esta, porque estas dos al final son cámaras muy básicas y con esta es con la cámara que más he hecho fotos y la verdad es que es una maravilla. Es ligera, es pequeña y tiene un sistema de enfoque que me encanta. Precisamente por eso esta es una de mis cámaras. Favoritas. Esta cámara, que como digo, fue la tercera que adquirí, pero realmente es que no la he dado nada de uso. Me la compré en una tienda de antigüedades que está al lado del Museo Farmacéutico Letón. Es una cámara que, aunque por fuera esté muy bien, tiene una fuga de luz bastante potente. Y además tiene la lente de abajo bastante dañada. Entonces bueno, fue mi primera cámara de 120 milímetros. Estaba súper ilusionada cuando me la compré. Y aunque a día de hoy no la, no la pueda utilizar para hacer fotos, me gusta mucho tenerla y, y me gusta mucho verla en la estantería. La tienda en la que me compré esta cámara me parece genial. Es la mejor tienda de antigüedades que he visitado y tenían muchísimas cosas de la URSS. Si visitas la ciudad te recomiendo muchísimo visitarla porque es una tienda genial. Vas a encontrar todo tipo de cosas. Meses después de comprarme... Esta cámara Minolta, llegó mi cumple y mis padres me regalaron esta cámara, la Fujifilm Instax Mini y Siempre estaré súper agradecida porque tenía muchísimas ganas de una cámara instantánea y la verdad es que sigo encantada con ella a día de hoy. Siempre que puedo me la llevo a cumpleaños y a viajes y sobre todo si eres de las personas a las que les gusta tener álbumes llenos de fotos, creo que esta es muy buena opción. Hace no mucho subí una comparativa entre esta cámara y la Polaroid que te la voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción por si te interesa verlo. Casi un año después de la Instax llegó a mí la Minota SRT100X Fue un regalo de un amigo de mi padre y la verdad es que se ha convertido mi cámara favorita ya le hice una review así que la voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción de hecho la gran mayoría de fotos que hago en los viajes las hago con esta cámara es verdad que es un poco pesada pero teniendo todas las virtudes que tiene la verdad es que eso no me importa poquito antes de la minolta me compré esta cámara nikon point and shoot y la verdad es que fue la mejor compra que pude hacer es una cámara que me compré por 5 euros y es una cámara de la que ya no me separo jamás por el peso el tamaño y por la calidad que da al final en las fotos, es una cámara muy cómoda y que prácticamente siempre llevo conmigo. También le hice una review, así que también la dejaré por aquí y si no, en la cajita de descripción las vas a tener todas. Es una cámara que, aunque sea muy pequeñita, es bastante completa. Tiene para ponerle, quitarle el flash y. La manera de encenderla es la misma manera de quitarle la tapita, que la verdad esto me encanta, me parece súper útil. Y es una cámara con la que estoy encantada. Y la focal es un 28mm, por lo que es muy cómoda para la fotografía de viaje, que es para lo que más la uso. No tenía pensado comprarme más cámaras analógicas, pero hace poco Manu me sorprendió con esta yasica. Es una Yashica FX3 y la verdad es que está muy viejita, pero como solo he leído comentarios buenos sobre ella, queremos restaurarla. Porque actualmente no nos dimos cuenta, pero... Tenía una serie de problemas, tiene un, tiene un fallo en el espejo que es muy fácil de solucionar, pero hay que arreglarlo. Otra cosa guay de esta cámara es que aparte de la cámara venía con un super maletín, tres objetivos, tres filtros, dos carretes y un flash. Así que fue una compra increíble y cuando Manuel me la regaló me hizo muchísima ilusión. Este verano fuimos con unos amigos a ver a otra amiga a Ibiza. Y no teníamos pensado ni comprar ni nada, ningún tipo de producto fotográfico, porque al final eran unas vacaciones de estar tranquilo y ya. Pero resulta que uno de los últimos días fuimos a un mercadillo y después de hablar un rato con una señora que tenía un puesto allí, me regaló esta cámara. Es verdad que está destrozadísima, pero no sé, me parece muy guay y de hecho había pensado hacer un vídeo restaurándola y arreglándola. Si te parece buena idea y te apetecería verlo, déjame en los comentarios porque me alegrará y me animará a hacerlo. Es una cámara que está bastante dañada, tanto por fuera como por dentro, pero creo que puede ser una buena experiencia ir arreglándola yo poquito a poco y que me puede servir mucho en el futuro. Y si hago un vídeo, pues también a ti te puede servir. Y ya por último, hace menos de un mes me encabezoné con que quería una cámara de medio formato y estuve buscando y buscando con Manuel y me compré esta Brónica. Es una brónica ETRS y lleva un grip. La verdad es que no he hecho muchas fotos con ella, pero tengo muchísimas ganas de hacer más fotos. Porque en las primeras que hice, como dije en el vídeo del unboxing, que también lo dejaré en la cajita de descripción para que lo puedas ver. Y como dije en ese vídeo, no quedé muy contenta con las primeras fotos que hice. Pero creo que es porque yo no las he usado al 100%. Así que voy a seguir haciendo fotos a tope con ellas. Próximamente voy a subir alguna sesión hecha con esta cámara. La verdad es que ahora mismo todas las cámaras que tengo me gustan un montón. Ah, y se me olvidaba mencionar que después de adquirir estas cámaras, como son cámaras que tienen fallitos, hice un vídeo de qué revisar antes de comprarte una cámara analógica. Más que nada para no comprar algo que está escacharrado. Así que también lo dejaré en la cajita de descripción. Y nada, me gustaría saber qué cámaras tienes tú, así que si me lo dejas en un comentario sería genial. Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta pronto.